Convocados por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huaura, se realizó el primer simposio Modificación del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huacho 2013-2012, donde asistieron representantes de los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos de la jurisdicción, representantes de las municipalidades distritales de la zona de influencia y público en general. Si bien es cierto, este es un primer simposio donde nosotros vamos a recoger las ideas y las soluciones, a la misma vez las críticas que hay, para así lograr hacer un desarrollo concertado de la ciudad de Huacho. Si bien es cierto, son 5 distritos que están incluyendo este plan de desarrollo, pero hemos olvidado a uno que viene creciendo, que es la ciudad de Vegeta. Prácticamente los cinco distritos más Vegeta, ya prácticamente se encuentran unidos. También es cierto, hay que normarlos. De igual manera se encuentra la ciudad de Sayán, que no ha sido tomada en cuenta. Entonces, de igual manera viene creciendo caóticamente. Y es por eso el llamado y el pedido a que muestren sus ideas, plasmen sus ideas. Si bien es cierto, durante esta gestión que estamos iniciando, queremos ordenar. Es por eso que nosotros hemos llamado para esto, para ordenar. La mayoría de los participantes coincidieron que el plan aprobado hasta el año 2022 presenta una serie de deficiencias técnicas que debe ser subsanadas de manera concertada, y saludaron la iniciativa del alcalde provincial licenciado Jorge Humberto Barba Mitrani de aperturar el diálogo y convocar de manera amplia y concertada a la comunidad. Se felicita a la organización de este primer simposio, en la cual se está analizando todo lo que es el plan de desarrollo concertado del 2013 al 2022. El año pasado empezaron a hacerse una serie de reuniones, pero lo que faltó en ese tiempo de reuniones era lo que se llama concertar. Se invitaba y no venía personas, no había público que participara en este plan de desarrollo concertado. Hoy en día yo felicito a todos los que están presentes acá, porque son personas preocupadas con el desarrollo y el bienestar de la familia. Y ahí apuntamos todos, porque estamos concertando. Pero hay una serie de deficiencias en ese plan anterior que no han sido contempladas, en donde se le pone una serie de limitaciones a las construcciones. El mundo y la sociedad globalizada está creciendo en forma horizontal y lamentablemente acá nos están limitando la construcción. Entiendo yo que pueden haber fallas, problemas, pero hay técnicas para poder superar ese tipo de problemas y no impedir que venga inversión privada del extranjero nacional para seguir progresando. En una próxima reunión se estará instalando el comité y se invitará a un especialista en ordenamiento territorial y planes de desarrollo urbano a fin de que brinden sus aportes y correcciones para elaborar un plan acorde a las especificaciones modernas que nos conduzcan al 2022 hacia una ciudad amigable, ecológica y moderna.